Don Javier Fernández Laschetti, muy buenos días. Muy buenos días, don Federico. Qué disgustos me das. No. Bueno, no será tanto. Sí, hombre, yo esta mañana ya, puestos a hacer un obituario digno, te he comparado con Cincinato. Dice que pasado el periodo romano se fue y Cincinato, si está, dice, no, han pasado los 2 años de la dictadura y no está aquí, pero estará en el Senado, ¿no? Pues ¿dónde estará Cincinato? Oye, es que él dijo que se iba, que acababa esto y se iba. Pero eso lo decimos todos y no se va nadie. No, es que lo mismo se ha ido. Iván y estaba allí arando, efectivamente, en su casa. Bueno, esa comparación es una demostración de su cultura y de su generosidad conmigo, completamente inmerecida. A ver, ¿cómo ha sido esto? Yo por voluntad propia y de pleno acuerdo con la presidenta, con Isabel Díaz Ayuso, hablé con ella hace varios meses, en el mes de enero, y le dije que se cumplen justo ahora 16 años que entré en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, con una pausa en medio de 5 años, pero 16 años. Y yo creo que es tiempo suficiente para no prolongar más una responsabilidad y por tanto, pues yo lo que hago es ir de salida. No, ahora la presidenta me incluyó en su lista, voy a ser diputado y esa será la última responsabilidad política que tenga. Pero tiene la idea de, a partir de eso, ninguna responsabilidad ejecutiva. Ninguna. O sea, que es representativa hasta que ya vaya a coger el arado en algún lugar, digamos, del ámbito privado, entiendo. Bueno, yo creo que han sido estos 4 años trabajando con Isabel Díaz Ayuso, ha sido algo increíble. La oportunidad de trabajar con alguien que tiene unos principios liberales tan claros y tan decididos a ponerse en acción, pues a los que hemos trabajado con ella y a mí, desde luego, nos ha dado la oportunidad de hacer aquello en lo que creemos, que es dejar que la sociedad tenga más libertad, menos impuestos. Dejo esta responsabilidad con los impuestos más bajos de la historia en Madrid, con menos cargas, menos trabas regulatorias, con récord de empleo, con récord de inversión extranjera, con récord de inversión, por ejemplo, en startups, y yo creo que eso es la obra y la tarea de Isabel Díaz Ayuso, y yo me siento muy feliz de haberle podido acompañar y ayudar un poco durante estos 4 años. Pues que, si os ocurre sí, algo... Sí, yo le quería preguntar a Javier. Javier, buenos días. ¿Abandonas el Consejo de Gobierno, la responsabilidad ejecutiva en la administración regional, pero abandonas la política? Bueno, yo ya lo estaba diciendo, yo ahora soy diputado de la Asamblea de Madrid y esa será el último cargo político que tenga, ¿no? A partir de ahí, pues eso, pues, lógicamente el camino es de salida, no de ir hacia más, sino de ir hacia menos. Vamos a ver, imaginemos, porque hasta Cayetana, que estaba condenada por Cuca, la recupera en las listas en un buen puesto, al parecer, Feijóo en Madrid. Imaginemos que dice Feijóo, bueno, para que no me den tanto la paliza a tus amigos liberales, a la educación. O sea, porque es que Feijóo puede formar gobierno en un mes, no, un mes, en dos meses, no llega, mes y medio, sí, pero en la cabeza ya lo tiene que tener. Pues tienes que tener previsto tal. También ahí mantendría la cosa de no seguir más en la cosa pública. Absolutamente. El Feijóo va a ser presidente del gobierno, yo espero que sea presidente del gobierno, yo lo voy a votar y voy a ayudar todo lo que pueda para que sea presidente del gobierno el 23 de julio, o a partir del 23 de julio, y además lo será, bueno, yo creo que va a ser un buen presidente del gobierno y España lo necesita mucho porque España no aguanta otros 4 años más de Pedro Sánchez y de toda esa tropa. Con lo cual, yo desde luego ayudaré todo lo que pueda. Y yo, como estaba diciendo, yo no quiero tener más cargos políticos, sino menos, con lo cual, claramente, no estoy disponible para eso, vamos. Bueno, es que es un contraste muy interesante de... Don Javier, soy Juan Carlos Girauta. Bueno, felicidades por el trabajo hecho, que no solo ha sido bueno para Madrid, ha sido bueno para el conjunto de España en la medida en que ha animado la economía, bueno, en los peores momentos imaginables. El 80% de la inversión en España es en Madrid. Claro, entonces es una rareza, no debería serlo, pero es una rareza tener al mando de la economía a un liberal
a un liberal de verdad, no declarativo, consecuente, sino que es consecuente, que baja los impuestos, que desburocratiza, que es business friendly, como dicen. Sí, sí. Y usted lo ha sido, quiero decir, bueno, que pues, felicidades. Muchísimas gracias. Ese es el mérito de Isabel Díaz Ayuso y de tener las convicciones claras y la determinación de aplicarlas y además saber que con libertad las cosas funcionan mejor, que la sociedad funciona mejor, la creatividad es mayor, las personas, las empresas, cada uno buscando su propio camino, pues terminan llegando más lejos y eso beneficia a todos. Y eso es algo que aquí, en la Comunidad de Madrid, pues desde tiempos de Esperanza Aguirre, antes desde tiempos de José María Aznar, y tuve la fortuna de trabajar muchos años con ambos, y ahora con Isabel Díaz Ayuso, se ha visto que cuando eso se pone en acción funciona fenomenal y da muy buenos resultados. Pues señor Laschetti, razón de más para que nos entienda el paso que yo, al margen de cuestiones personales. Buenos días, si me permite, solo un comentario. Primero, yo creo que no sé, o sea, la gente se ha sorprendido, no se esperaba esta historia. Yo no sé si hay gente que piensa, como me han comentado ahora, vamos, por WhatsApp, algunos, bueno, gente próxima al PP o que le gusta, le cae muy bien Ayuso, que creen que el plan de Ayuso, no entienden que usted, que es el número uno del gobierno de Ayuso, que ha sido ejemplar y además yo creo que también ha sido guía para tantos gobiernos o tantos dirigentes del Partido Popular en toda España. ¿Cómo está haciéndolo Ayuso? ¿Cómo está haciéndolo las que tiene economía? Ha sido usted. Y que ahora que llega un momento, bueno, pues sumamente interesante, yo creo que seguramente que lo seguirá necesitando Ayuso, usted nos sorprende de pronto con que se va. Entonces, yo me imagino que serán cuestiones personales, pero hay mucha gente que no lo entiende y no sé si van a terminar de entenderlo, ¿eh, don Javier? Me da la sensación de que ahí deja usted un poco pasmado a la afición. Bueno, lo que ha dicho José Alejandro es demasiado amable para mí, ¿no? Es esa política que efectivamente desde Madrid se ha hecho y ha servido en alguna medida de inspiración, y además es fenomenal que así sea en toda España. Es una política de Isabel Díaz Ayuso, como antes lo fue de Esperanza Aguirre, y lo que pasa es que, claro, cuando se aplica durante 19 años seguidos y se ve que bajando impuestos, con menos regulación, con menos intervencionismo, dejando a las empresas trabajar y hacer cada una su camino, en competencia, por supuesto, que tiene que haber competencia, pues las cosas funcionan mejor, se genera un crecimiento económico y finalmente una creación de empleo que alcanza a todos y beneficia a todos. Y eso no es mérito ni muchísimo menos mío, sería una petulancia absoluta por mi parte considerarlo. Yo, modestamente, he tratado de contribuir a ello lo que he podido, y yo creo que después de 16 años en el gobierno de la Comunidad de Madrid, pues yo creo que es tiempo suficiente, ¿no? Y es tiempo en el que es mejor ir dando un paso hacia atrás y en la dirección de la salida, perdón, y no aguantar indefinidamente como si las cosas no llegaran, o sea, todo tiene un fin, ¿no? Y mejor que ese fin sea en un momento que sea bueno, que sea adecuado. Termina una legislatura, empieza otra nueva, Isabel Díaz Ayuso va a tener mayoría suficiente para llevar adelante todos los proyectos, que tiene muchos, que tiene cosas muy, muy, muy potentes en materia económica y fiscal que ha ido comprometiendo en la campaña y que son, además, en su inmensa mayoría son ideas suyas y que va a ser una agenda de nuevo económica liberal muy potente para los próximos 4 años desde la Comunidad de Madrid. Bueno, la última cuestión, para antes de que aquí se ponga todo el mundo a llorar y esto empiece a ser un problema terrible, porque aquí se ve que no hay nadie de Teruel, o sea, aquí enseguida... Vamos a ver, usted en los 5 años que ha dicho en medio, está en una universidad privada, liberal, marroquín, que es celebérrima, ahora ya instalada en Madrid, entonces no... uno de los problemas que tiene España, hoy lo publicaba Libertad Digital, tiene los sueldos más bajos de Europa, no solamente porque nos machacan impuestos, sino porque la productividad es la más baja o de las más bajas de Europa. Y es un desastre. O sea, todo el sistema educativo español se ha convertido en una máquina de parados de tercer nivel, de gente que no sabe nada y lo que estudia no le sirve absolutamente de nada. Ahí hay un fracaso de todos los niveles de la enseñanza, pero especialmente en la universidad. Usted está en una universidad privada. Una de las cosas
que no ha salido adelante, ni en tiempos de esperanza, porque cuando estuvo en educación, al final Aznar no la sostuvo y aquello acabó como acabó. Pero estoy pensando en Andalucía. Comentaba antes la universidad, el proyecto que tiene la Universidad de Estepona, privado, hace 4 años parado, una universidad de primer nivel, porque creen en la universidad pública. Antes estaba Ciudadanos enredando, que eran socialistas que se duchan, ¿no? Pero ahora en el PP sigue todo exactamente igual. Las universidades privadas no acaban de arrancar tampoco en la Comunidad de Madrid. Y esto es un verdadero problema. Yo no sé si usted conoce el equipo que va a venir de educación o las ideas que tiene Ayuso, pero yo la economía la veo bien encarrilada, por lo que dice usted. Ya empezó con esperanza y esto ha ido a mejor, tras un lapsus, digamos, el de Cristina, pero bueno, con Ayuso se ha recuperado aquel tono primero, combativo, etcétera. Pero en educación yo no veo un plan claro cuando es lo que peor está probablemente de España. Está mejor en Madrid que en otros sitios, pero por ejemplo la universidad es una calamidad. Bueno, yo creo que en estos 4 años de Ayuso en educación, con Enrique Osorio, que ha sido un fantástico consejero, yo creo que sí que ha habido cosas importantes en un entorno y en un momento de máxima dificultad por las agresiones del gobierno de la nación. Es decir, cuando está la señora Celaá haciendo esa ley que es un destrozo para la educación y que perjudica sobre todo a los estudiantes y a su futuro y por lo tanto a España, pues aquí es la Comunidad de Madrid la que sostiene calificaciones numéricas, un proceso educativo en el cual se reconozca el mérito, se reconozcan por tanto las notas, se reconozca el esfuerzo y que no sea igualar por abajo a todos, que es lo que les gusta a los socialistas. Por cierto, solo los socialistas españoles, porque usted se ha fijado que los socialistas, no sé, franceses, alemanes, británicos, no tienen entre su finalidad desmantelar la excelencia en educación, pero los de España sí, por alguna razón que no me explico. Bueno, que nunca han aprobado unas oposiciones. Esa es una razón sólida, ¿eh? O sea, bueno, la ministra de Educación no tiene una carrera. Si es que a partir de ahí ya, imagínate, el de Cultura no hizo más que primero de Económicas repetidamente hasta que lo han echado. Pero solo una cuestión. Es verdad que el entorno era hostil. Digamos que lo que ha hecho Madrid es a la defensiva, defender, salvar lo que se pueda. Pero ahora se supone que puede cambiar el entorno, que el entorno puede ser favorable. Es el momento de dar pasos muy decididos, porque aquí hay que rehacer entera la educación, la pública y la privada, y la reacción de las dos. Bueno, yo creo que efectivamente Isabel Díaz Ayuso en la campaña electoral ha hablado de cuestiones importantes en educación. Por ejemplo, ahora estos días estaba anunciando la creación de un segundo centro de excelencia, que es lo que los socialistas más les horroriza, que hay un sitio donde se reconozca la excelencia. No, bueno, pues bien, aquí lo queremos hacer. Ahora, no nos olvidemos, las leyes que fijan el contenido de la educación y cómo es el hecho educativo, digamos, y de la enseñanza y del aprendizaje, ese está recogido en leyes nacionales. Pero eso solo lo respeta Madrid, ¿eh? Sí, porque, vamos, los demás hacen lo que les da la gana. Sí. No, pero sí que es verdad que hay un compromiso de derogación del OMLOE. Sí, OMLOE. Sí, sí. Sin embargo, hoy, por ejemplo, sorprende una entrevista, la estaba repasando ahora, en el diario El País, de Pedro Huertas, que es el secretario general de las escuelas católicas, que son nada más y nada menos que 2.000 escuelas católicas en toda España, que dice que ellos no quieren derogar la OMLOE. Que va, ellos con que la crucecita, igual que la Iglesia, claro, no quiere derogar nada, con tal de que tengan asegurado un mínimo beneficio. La realidad es que la enseñanza concertada ha sido lo peor que ha podido tener la educación privada. La LOMLOE es una ley absolutamente criminal, destructiva, criminal, pero y que sí, hay que acabar con ella. O sea, los de la escuela católica les parece bien el adoctrinamiento que se... Sí. Por ejemplo, que en los currículos educativos de secundaria se haya eliminado la historia cronológica, sí, les parece, sí, bien. O por ejemplo, que se elimine... Adelante, yo fui a un colegio de curas, a los jesuitas, y la historia cronológica, perdona, era... Tú estudiaste cuando en España había religión. Sí, ahora, claro, no es que no haya religión, es que no hay ni obispos y casi ni curas. O sea, por ejemplo, que se acabe con la educación especial. Por ejemplo. Bueno, esto es una barbaridad. Es la
primera educación excelente que hay en pero este señor tiene que aclarar que habla en nombre propio, no en nombre. No, este señor nombre es propio, el secretario, es secretario general de las escuelas católicas. Pues y no te quepa duda de que igual que el traidor este de Cretas, Omeya, que es Omeya en realidad, gran desertor, representa muy bien la cobardía episcopal. Este señor representa la cobardía educativa del catolicismo. Que apaga y vámonos. Que ha vendido, por asegurarles el beneficio anual, ha vendido la libertad. Bueno, pues a él le parecerá lo que quiera, pero la Lomloe es parte de lo que hay que derogar solo llegar al gobierno. Bueno, Javier, como yo sé que a ti los compromisos te agobian y tal... en todo caso, que si te llamara Feijóo, aunque sea para que lo dejemos en paz, tú di que sí. De entrada, pues, sí. Luego ya estás 2 años y te vas como Cincinato, al Arado o a la Marroquín, donde quieras, pero en principio aquí hace falta una tarea de demoliciones, de verdad. Sí. Y hace falta gente como Javier, ¿no? Hombre, claro, señor, claro. Que en el PP tampoco hay tanta lumbrera, no, hoy por hoy. Si eso sucediera, yo lo agradecería mucho, pero no. Yo, para haber seguido, habría continuado en el gobierno de Ayuso, y yo creo que hay que estar un tiempo y luego saber marcharse también. Bueno, pues como eso es cierto, si no ya la vida nos jubila, pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues pásese por aquí en alguna tertulia y eso tal. Pero... Cuando la derecha traiciona, que es lo que ha hecho siempre, salvo en Madrid. Debo decir que es verdad. Bueno, incluso a mí me traicionó una vez Esperanza Aguirre, o sea que vamos a ver. Y en un no se puede, hombre, tanto que fue, está publicado. Que es la manera que nadie se entere de lo que pasó. Sí. Pero bueno. Bueno, en todo caso, Javier, enhorabuena por el trabajo hecho. Que seas feliz, pero tampoco demasiado, ¿eh? España no está para tantas alegrías. Muchísimas gracias. Venga, muchas gracias. Gracias.